estos anchos cielos del sur, los fueguinos estamos arraigados. Hace años levantamos nuestras casas con lenga y encendimos las viejas estufas de leña. Una o dos casas por manzana, chacras para sembrar apios, algunas vacas y gallinas, calles donde el viento las piedras levantaba. Somos pocos, pero somos de todos lados. Ushuaia protegida por las montañas, la cárcel, los barcos y los mil canales. El vasto norte y todo el pasto para el ganado. El río grande apuñalando con hielo el Atlántico. Años después llegó el progreso. Dos ciudades y en el centro de la isla el corazón. Ese Tolhuin verde, cada día más poblado. Las huellas se volvieron camino y las noticias no viajaron más a caballo. Se hicieron hospitales, escuelas. Se comenzó a explotar el petróleo. Y las bellezas naturales de la isla pudieron ser conocidas por turistas de todo el mundo. Donde dos tercios de la población eran extranjeros, se pobló con argentinos. Teníamos trabajo y defendíamos la soberanía. El dolor de la guerra de Malvinas, los aviones rugiendo en el cielo, el oscurecimiento de las casas y el miedo al desembarco. Las mentiras de los diarios, la realidad de los amigos que no volvían. Esas islas tan nuestras y queridas. ¿Hasta cuándo íbamos a ser un territorio nacional sin poder elegir a nuestros gobernantes? El 1 de junio de 1991, la Constitución Provincial fue sancionada por sus 19 constituyentes. ¿Juráis por Dios y por la patria sobre estos altos evangelios cumplir y hacer cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la provincia de Buenos Aires? Tierra del Fuego, con gente nueva y antiguos pobladores que quieren ser felices y trabajar, acá estamos. En el lugar donde crecimos y elegimos para vivir y criar a nuestros hijos. En el comienzo de nuestro mundo, llenos de historias y leyendas. En esta isla crisol de países y provincias. Pero con una voz propia que cada día quiere sonar más fuerte. Felices 32 jóvenes años para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy, 1 de junio del año 2023, programa especial de En Agenda, por supuesto, en la televisión pública fueguina, como no podía ser de otra manera. Manu, bienvenida, ¿cómo estás? Y feliz cumple para vos también, fueguina. Gracias. ¿Cómo estamos? Gracias, buenas, Darío, encantada de estar acá y ya como bien lo decís vos, 32 años, ¿no?, de la provincialización de Tierra del Fuego. Muy contenta. Un día realmente muy feliz para todos los fueguinos, para todos aquellos que han nacido, pero también para aquellos que han llegado, que han elegido y que se han quedado precisamente en nuestra hermosa provincia, sí, para ni más ni menos que formar una familia y emprender, si se quiere, un presente y un futuro. Bueno, hoy programa especial con muchas cosas. Hoy un día de festejo, por supuesto. Vamos a estar compartiendo muchas cositas. Entre ellas vamos a tener invitados, Manu, hoy. Sí, vamos a tener invitados locales, fueguinos. Tenemos a Millacura Sur, sí, y a Facundo Armas, que los vamos a recibir acá y vamos a hablar con ellos un poquito para que nos cuenten de su carrera artística. Tal cual, porque la cultura es fundamental precisamente para el crecimiento de un pueblo, de una nación. La cultura es fundamental y nosotros vamos a tener ese momento. También vamos a hablar de historia, por supuesto, con Fran Riquelme, que es el profe que va a estar visitándonos hoy. También fueguino, sí, hablando de algunas cuestiones más que nada anecdóticas, ¿no? Porque hay mucho para contar, si bien pasaron 32 años desde aquel
aquel 1 de junio del año 1991, cuando veíamos precisamente la jura de la Constitución Provincial por parte de, en este caso, de Elena, ¿sí? Pero también por parte de todo el pueblo. Enseguida vamos a estar hablando de todo eso, muchas cosas, más invitados que también van a hacer referencia a cuestiones que se veían en este video que teníamos de introducción, que está escrito y guionado por Fede Rodríguez y dirigido por Manuel Fernández Arroyo. A ver, abrazo grande para la gente del Rompehielo que nos ha facilitado este trabajo, que yo hablaba un poquito con sí. Manu Fernández Arroyo y me contaba que esto es producto de un trabajo que realizaron por el año 2018 en relación a el destino de Elena y también a los sueños del gobernador Campos. Más que interesante trabajo que se realizó por fueguinos para conocer precisamente un poquito más acerca de nuestra historia. Primero de junio, como decíamos, día de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, un excombatiente, como aparecía precisamente la Guerra de Malvinas. Si hablamos de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, nos referimos, por supuesto, a la causa Malvinas. Pero bueno, muchas cositas para el día de hoy, Manu, en este programa especial de dos horitas de En Agenda. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? ¿Contenta? Sí, bien, mirá, me vine a tono acá con la escarapela. Tal cual. Para este día tan especial, ¿no? Y que nos toca particularmente a los fueguinos. Y tan importante que es la identidad fueguina, ¿no? Totalmente. De poder llevarla al resto del país. Así que súper emocionada de estar acá y compartir este día tan especial. ¿Puedo ser indiscreto? ¿Cuántos años sí. tenés, Manu, vos? 25. Bueno, cuando pasaba todo esto, todavía vos no nacías, ¿no? Al no, igual que mucha no, gente no. que estaba del otro lado, que no nacía. Otros que sí. Yo era muy... Yo era muy chiquito, pero ya había nacido, ¿viste? Pero siempre está bien. Bueno. ¿Por qué? Por esto que vos mencionás, precisamente. La cuestión de identidad. Precisamente no perder esa historia para no perder, sobre todo, el rumbo a futuro en la provincia. Sí, vos tuviste cual. La posibilidad de salir de Tierra del Fuego, de irte a estudiar al centro del país. Sí. A ver, ¿qué te preguntaban generalmente para aquellas personas que no conocen Tierra del Fuego? A ver. Por ahí, a ver, ¿qué se comía? Si se comía, se por comía? Ejemplo, ballena, ¿no? Preguntas así absurdas, claramente que uno lo hace reír, pero bueno, también cuando uno dice, soy de Tierra del Fuego, ¿de dónde sos? De claro. Ushuaia. No, también está Río Grande, Tolhuin. Entonces, esa importancia de llevar lo nuestro al resto del país. Che, ¿te preguntaron alguna sí. vez si habían pingüinos? ¿Si es verdad que tenías pingüinos de sí. mascotas, ese tipo de cosas? Sí, sí, me han preguntado. Y también lo gracioso, ¿no? De cuántos videos se han vuelto virales de ver castores caminando, ¿no? Por las calles de la ciudad. Y que verdaderamente nos pasa, pero bueno, es así. Por eso es importante hacer este tipo de trabajos para poder conocer y que el que es de afuera, el foráneo, también conozca un poquito más nuestra Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. ¿Te parece? Voy a saludar al primer invitado que tenemos bien. En el día de hoy. Te voy a dejar bueno. un ratito. ¿Sí? Voy a saludar al profe Fran Riquelme, como lo había adelantado, porque bien. Él va a estar acompañándonos y va a brindarnos un poco de información sobre la cuestión histórica. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo estás, querido? ¿Estudió? ¿Todo lindo? Bien, ¿estudiaste? Hice la tarea, hice la tarea como me pediste. A tus alumnos sí, eso. Sí, sí. Si pasaba más un tiempo, viste, como los estudiantes igual, por ahí... Hay cosas que me olvidan. Sí, sí, los datos concretos, esas cositas, sí. A ver, profe de historia, ¿por qué es importante precisamente poder hacer historia desde tu punto de vista y lo que vos podés hablar, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Sí, bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Me parece un placer estar acá, en este lugar tan lindo y recordando esta fecha, el 1 de junio. Me parece que es importante para pensar algo que se viene gestando uh-huh. En la década del 90 y también con antelación, ¿no? Que es la provincialización, ¿no? Que pensar Tierra del Fuego como una provincia, digo, no es un dato, no es un dato menor uh-huh. cuando por más de 80 años era un territorio nacional, ¿no? Estamos hablando de una cuestión de dependencia, de no poder elegir a los gobernantes, a las autoridades. Estamos hablando de derechos restringidos. Entonces, la idea de pensar la provincia tiene una calidad en términos institucionales, pero también ciudadanos formidables. Creo que ahí, digo, radica la importancia, digo, para los y las estudiantes de cualquier nivel, pensar eso, ¿no? Digo, por ahí lo comentaba en el inicio, esto de la ciudadanía, uh-huh. de los derechos, la identidad fueguina, creo que es algo, digamos, como fenomenal para poner ahí en la agenda. Bien, a ver, fecha controversial también, ¿no? Porque muchos dicen, para mí la provincia nace el 26 de abril del año 1990, otros dicen, lo conmemoramos el 1 de junio de 1991, pero a ver, contanos un poquito por qué lado viene todo esto y qué pasó allá por el 90. Buena pregunta, Darío. Sí. Espero responder. Es como la historia depende por la puerta que uno quiera ingresar, ¿no? Que uno quiera golpear. Sí tiene eso de lo controvertido y creo que es lo más rico de la historia.
Está el 26 de abril, que lo hablábamos, de 1990, ahí se establece la ley de la provincia 23.775, que establece, digo, así como el corpus general, limitando el territorio, las características, haciendo foco en la idea de la soberanía, la autonomía. Al año siguiente, el 1 de junio de 1991, lo que se jura es la constitución provincial. Claro. Es decir que, si lo vemos así como en una cuestión, establece el plano arquitectónico, sí, donde se establece ahí ya esta garantía, digo, jurídica. Y que es, recordemos, construida precisamente por los convencionales constituyentes fueguinos con una mirada fueguina, que esto es fundamental, algo que vos mencionabas, ¿no? Antes se decidía desde el centro del país, desde la capital del país. A partir de ese momento en el cual se llama elecciones a convencionales y la creación de la Constitución, es que se pone esta mirada en Tierra del Fuego por parte de fueguinos. Esto hay que remarcarlo porque es fundamental, ¿no? Porque muchas veces ocurre en el día de hoy, y también hay que recordarlo, que se quieren tomar decisiones a nivel nacional sin conocer la provincia. Totalmente, creo como ya en la década del 70 a nivel local se empieza a pensar esto de la idea de la provincialización, ¿no? Estaba como ese debate de territorio rico, provincia pobre, y después en el lustro siguiente, en la década del 80, está esta cuestión de provincia grande o provincia chica. Y también es bueno por ahí también pensar no solamente en clave regional, sino en clave nacional, cuando Raúl Alfonsín, digo, también va a establecer esta lucha por la provincialización. Claro. Digo, ahí hay una cuestión también como de alianza en un criterio del peronismo con el radicalismo, de poder establecer la provincia de Tierra del Fuego. Tal cual, tal cual. ¿Qué cambiaba para Tierra del Fuego a partir de ese momento? Momento histórico que queda grabado, que hoy tuvimos la posibilidad de compartir, que quizá es el más recordado, ¿no? En el momento en el que se levanta la Constitución, el momento en el cual el pueblo mismo pide, nosotros también queremos jurarla. Y que también estaría para la casa en las escuelas en esta semana. Como decía, lo importante es el reconocimiento en principio del territorio, cuáles son sus límites, algo que se empieza a gestar, yo decía al principio, porque después también en el 2009 se vienen a establecer más marcadamente exactamente cuáles son los límites, decir Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. Cuando uno lo piensa de esa manera, puede comprender el mapa de la Argentina de otra manera, que ocupa Tierra del Fuego más de una parte importante de lo que es el territorio argentino, la extensión marítima, con una puerta justamente hacia la Antártida. Eso, digo, es algo interesante. Y después pensaba en esto de lo que son las autoridades gubernamentales, desde el municipio hasta la cuestión de la ciudadanía. Pensemos que, de uno digo, se va a la cuestión de la historia. Totalmente. Ya desde fines del siglo XIX está la cuestión del territorio nacional, que es un legado, digo, de la Constitución Nacional de 1853, que genera esa dependencia, como bien decías vos, con el centro, con Buenos Aires. A ver, ¿qué cosas no tenemos que olvidarnos? Porque si bien es mucha la información que hay respecto a la provincia, son 32 años desde este momento, desde este 1 de junio, hay cosas que no tenemos que olvidar. Si tenemos que ir a los más jóvenes, por ejemplo, a la gente que no lo vivió, o incluso al que lo vivió, para que no se olvide, ¿qué tenemos que recordar de Tierra del Fuego? Bueno, varias cuestiones. Yo creo que también me incluyo ahí en los jóvenes, ¿no? Porque soy del 95, uno también hace la lectura, hace las consultas. Me parece interesante pensar esto que se mencionaba al principio, Darío, la cuestión de la identidad fueguina, ¿no? Porque ya a partir de la Constitución también es la reivindicación de quiénes son los fueguinos, ¿no? Esto de los antiguos pobladores, venidos y quedados, los recién llegados. Se empieza a establecer esta cuestión de la propia soberanía, pero en clave no solamente colectiva, sino también individual. De yo pertenezco a Tierra del Fuego y quizás vine de Mendoza, de Salta, de Jujuy o de Chile, pero hay algo que me hace sentir parte del territorio fueguino. Eso me parece algo clave. Y después el fortalecimiento en otros ámbitos de las dimensiones, por ejemplo en la cultura. Sí. Ahí escuchábamos hace poquito, digo, esta letra de Soy Fueguino, de Walter Buscemi. Me parece que ahí hay un montón, digo, desde la poesía, la música, un montón de data que no se debe perder, que se fortalece con esto, ¿no? Con la reivindicación del territorio. Qué fuerte tengo que decir, ¿no? Lo mencionábamos hoy tempranito cuando arrancábamos, esto de la cultura, de la importancia de los artistas que tenemos, de la misma idiosincrasia que tiene la provincia. A mí, cuando iba al norte, no sé si a vos te pasaba lo mismo, me preguntaban, a ver, ¿qué caracteriza Tierra del Fuego? Yo decía, a ver, Argentina es un país que se construyó a base de gente que vino de otras partes del mundo a salir adelante, a encontrar una oportunidad.
Tierra del Fuego es más o menos lo mismo en una versión más pequeña, podemos decirlo, ¿no? Sí, cuando vos decías esto, me parece a mí notable también poner énfasis con la provincialización, la ley 19640, es que permite a partir de la década del 70 como el despegue, digamos, en inglés el take off, como una revolución industrial. Bueno, lo mismo sucede acá in situ, digo, en Tierra del Fuego, donde la población era de 20.000, 30.000, a generar un paroxismo, digo, que despega. Más de 60.000 habitantes en poco tiempo, ¿no? Y después, sí, está esta idea de la prosperidad, ¿no? Esta noción del progreso, ¿no? Sí, creo que es como está en eso, en Tierra del Fuego. Por ahí uno no ubica en el mapa Tierra del Fuego, porque me ha pasado estar en Mendoza y uno dice, soy de Tierra del Fuego. Y si decís Río Grande es como mucho peor, sí, claro. Porque hasta donde llega quizás la lectura cartográfica es hasta Santa Cruz, Río Gallegos, ¿no? Me ha pasado. Y creo que cuando uno lo piensa en otras cuestiones como culturales, sí puede pensarlo de otra manera, ¿no? Como el fin del mundo, también esa cuestión. Tal cual. Bueno. Hace poquito salió un libro precisamente que hablaba de Alfonsín y del mapa invertido. No sé si tuviste la posibilidad de ver. Yo te quería preguntar, sobre todo en base a esto, ¿no? ¿Qué preguntas surgen, ¿sí? De las personas que vos estás de alguna manera instruyendo como docente o de la charla cotidiana de Tierra del Fuego? ¿Qué preguntas son las más comunes? Las cosas que por ahí no se saben o que no te cuentan en la historia. Bueno, una de estas preguntas es respecto a estas fechas, ¿no? De los acontecimientos, que para mí son como diferentes nacimientos, también lo decía una colega, Ana Villanueva, ¿no? Del 26 de abril, 1 de junio. Yo creo que es todo parte de un mismo proceso histórico, ¿no? Uh-huh. Que es pensar así como en un gran panorama la provincialización. Eso, digamos, es algo que por ahí hay como confusión, no solamente entre estudiantes, sino también entre colegas, claro. entre docentes, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el 26 de abril, entre el 1 de junio? Porque por ahí, digo, cuando uno lo piensa en acto escolar, no hay mucha diferencia. Uh-huh. Son, digo, ¿cuánto hablamos? Estamos hablando de semanas, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, de un mes. Pero es de un año cuando uno hace la revisión histórica de ese pasado para pensarlo en el presente. Creo que es una de las cuestiones para poder dimensionar. Y otra, me parece importante tener en cuenta y poder revisar lo que es la Constitución Provincial. Uh-huh. Creo que ahí es como hay que ir a esa cuestión jurídica para poder pensar de cara al futuro, sí. ¿No? ¿Cuáles son los proyectos que se deben tener en Tierra del Fuego? Y con esto también algo para sintetizar, no solamente pensar este día, el 1 de junio, en términos prescriptivos, jurídicos, lo que Tierra del Fuego debería ser, claro. Sino decir, bueno, lo que Tierra del Fuego es. Ajá. Y de ahí, digo, apostar esto como de cara al futuro, ¿no? Analizar el presente hacia el futuro para establecer proyectos políticos, económicos, sociales y culturales. Porque si nos quedamos, digo, con esa vara de lo jurídico, bueno, nos quedamos siempre en esa cuestión. Bien. El 20 de junio es el Día de la Bandera Nacional, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una bandera propia en Tierra del Fuego. A ver, ¿por qué es importante? ¿Qué representa? Bien, bueno, eso fue a partir de la década del 90, a fines de la década del 90, en el 1999, un concurso provincial. Y lo que viene a establecer es muy interesante lo de la bandera por sus colores. El color naranja hace referencia justamente al nombre del territorio, ¿no? A la idea del fuego, que también es algo importante vincularlo, si se quiere, con el etiquetado frontal de lo que se produce en Tierra del Fuego. Después está el color azul, que hace referencia justamente al territorio marítimo. Y lo que se ve en el medio de la franja es un albatro que hace referencia a un ave, que es lo autóctono. Uh-huh. Y también en lo azul está la Cruz del Sur, que creo que también es muy interesante, que vos mencionabas de este libro reciente, viene como también a resignificar, si se quiere, la lectura del mapa, ¿no? Si uno mira el mapa desde la bicontinentalidad, me salió bien, me cuesta un montón esa palabra. Sí, la practico, sí, sí. Siempre. En voz alta para los chicos. Siempre. En voz alta, ¿no? Sí. Así, no, bueno, viene a pensar de otra manera lo que es el sur, claro. ¿No? Porque el sur, digo, tiene que estar abajo. Si uno lo piensa de otra manera, juega con el mapa. Bueno, la Cruz del Sur es esa invitación, ¿no? Sí. Muy linda la bandera. Bien. Bueno, vamos a seguir hablando, sí, vamos a seguir hablando, pero vamos a ir con Manu, que anduvo un poquito también en la calle, porque la idea también es saber de qué manera la gente, qué bueno, precisamente recibe, sí, este primero de junio, Manu. Sí, así es, Darío, como vos bien lo comentabas, salimos a la calle para poder hablar con la gente y hacer unas preguntitas acerca del Día de la Provincialización, así que si les parece, vamos a verlo. Dale.
Nací acá en Río Grande en el año 1956, mi mamá nació en la estancia Viamonte en el año 1922 y mi padre llegó a la isla a los 17 años. Soy fueguino de toda la vida, mis papás eran mi mamá del Chaco, mi papá de Río Negro, se juntaron en Buenos Aires y vinieron acá con oportunidades laborales donde me criaron a mí y a mis hermanos. No soy fueguino de nacimiento, pero estoy acá desde los 3 años, 4 años, así que prácticamente me considero fueguino. Soy fueguina porque hace del año 90 que estoy acá en la ciudad de Río Grande. Vengo de la ciudad de Rosario. Vengo de la provincia de Salta y llegué en el año 84. Y bueno, hice raíces acá, y formé mi familia y bueno, a la fecha sigo acá. No soy fueguina, no. No soy fueguino, nací en Córdoba, pero desde los 4 años que vivo en la provincia. Sí, soy fueguino, soy nacido acá en la isla y en Río Grande específicamente. Bien, ahí estamos viendo un poquito, ¿no?, de los chicos y chicas que salimos a entrevistar con esta interrogante para preguntarles si eran fueguinos o si son fueguinos o no. Ahí estuvimos viendo de que varios de ellos dijeron que sí eran nacidos, otros que vinieron del norte, de distintas partes del país, pero que a lo largo del tiempo y la permanencia en la isla ya se consideran fueguinos. ¿Qué les parece, chicos? Y viste que ahora aparece, no sé si a vos te estás de acuerdo con esto, Fran, es más común encontrar personas que han nacido en Tierra del Fuego, que son fueguinos, nacidos y criados, y no como se le dice, los venidos y criados, ¿no? Los Nick y los Vic. Vos, Manu, sos fueguina, yo te pregunté, sí, sos fueguina, naciste yo acá. Sí, soy fueguina. ¿Río Grande, Tolwyn, Ushuaia? Río Grande. Río Grande, bien de acá. Bien de acá, sí. Bien. Fran, vos tenés la tonada de... A mí me pasa eso, digamos. Sí. Nací acá en Río Grande, en 1995, y después 12 años viví en Mendoza. Ah. Y bueno, siempre me preguntan lo mismo, ¿viste? Claro. Si soy fueguino o no soy fueguino. Yo tampoco soy una especie de contradicción, ¿no? Uh-huh. Porque también uno es el lugar en el que habita. Sí. Así que soy de Tierra del Fuego, pero tengo un pedacito de mi corazoncito, de mi espíritu, allá por la Tierra del Sol y del Buen Vino. Uh-huh. Pero bueno, creo que eso es lo interesante de lo fueguino, ¿no? La heterogeneidad. Eso es algo que está también en la academia estudiándolo. Digo, está la Universidad Tierra del Fuego como centro de pensamiento. Uh-huh. Muy interesante también destacarlo, esto de la provincialización, que está estudiando esto diría yo, este fenómeno social, ¿no? De que uno se reivindica como fueguino y quizás es cordobés, como también alguna vez lo dijo algún político, ¿no? Yo soy fueguino con alguna tonada. Bueno, eso es lo interesante y lo rico de pensarlo. Tal cual. Bueno, qué lindo esto también, ¿no? Que pase de que la persona también hoy también reconozca esto, ¿no? Antes, por ahí, para evitar la gastada, etcétera, etcétera, no se decía. Hoy se conoce mucho más también, la tecnología ha hecho que se acerque mucho más por ahí la gente, que se pueda conocer un poco más de Tierra del Fuego, pero la idea es hoy poder contarla precisamente de la mano de personas que viven y que conocen, ¿no es cierto?, Tierra del Fuego. Bueno, vamos a seguir con el programa, pero tenemos que hacer una pausa. Fran, muchísimas gracias. Gracias a vos, querido. Y a seguir festejando el día. ¿Cómo se festeja el día hoy, 1 de junio? ¿Cómo lo festejamos? ¿Hay algo? Yo la verdad quedaría muy ñoño, pero me pongo a leer, me puse de vuelta a repasar y bueno, tomar mates. Creo que seguir esa tradición, esa lógica. Sí. Mates y a ver si salen los pingüinos a la calle, no sé, como a veces piensan en otros lugares, ¿no? Fran, muchísimas gracias. Feliz día nuevamente para gracias, vos. Gracias, querido. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa en este especial por el 1 de junio, en estos jóvenes 32 años de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pausa, ya venimos con más. Bueno, nuevo bloque de este programa especial por los 32 años de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy un programa que tiene muchas cositas, Manu. Vamos a estar hablando de muchas cosas hoy, ¿no? Sí, recién empieza, así que más invitados y ya quiero que llegue el momento de los artistas. Bueno, enseguida vamos a estar con los artistas, por supuesto, vamos a seguir hablando con la gente. Ahora vamos a tomar comunicación, en este caso, con el señor Marcelo Murphy. No necesita presentación, pero les contamos. Él es el locutor, ha estado prácticamente en la locución de todos los eventos importantes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, Marcelo, te damos la bienvenida. Manu y Darío, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo estás, Darío? ¿Sí? Qué gusto poder hablar. Para mí es un gusto siempre
poder contactarme con ustedes, ¿no? Con compañeros de trabajo, hacia la distancia. Lo mismo pasa con los ejecutores en ceremonial. Así que me une una excelente relación con todos ustedes allí en Río Grande. Marcelo, bueno, aparte junio, tan especial. Claro, eso sí, mismo, ¿no? En un primero de junio, día de la provincialización. A ver, decíamos recién, estuviste en todos los eventos importantes de la provincia. Contanos un poquito, vayamos a lo que fue el 26 de abril del año 1990. Lo hablábamos recién con el historiador, que nos ponía en contexto de todo lo que ocurría. Contanos vos, ¿qué era lo que pasaba? Vos que estuviste ahí. Bueno, la verdad que fue una experiencia también maravillosa. O sea, uno empieza al pasado el tiempo a valorar esos momentos que se convierten a lo largo del tiempo como momentos históricos, ¿no? De la historia de nuestra provincia. Sí, yo viajé a la ciudad de Buenos Aires para hacer la cobertura para los canales de televisión. Justamente en ese momento el canal 11 de Ushuaia, el canal 13 de Río Grande, y en forma directa con Radio Nacional, también las dos emisoras de Tierra del Fuego. Una época distinta, obviamente, solo para situar a las nuevas generaciones. Grabábamos los cassettes de lo que iba pasando y en el primer vuelo, el día siguiente, se mandaban para Ushuaia para ser retransmitido porque había problemas para poner la microonda, etcétera. Y sí estuve en esa jornada que empezó, en realidad, empezó el 25 de abril con la reunión de comisiones en el anexo del Congreso, donde expusieron, en ese momento estaba el que era gobernador en ese momento, Carlos Martín Torres, bueno, los distintos diputados del momento. Llega el día 26 y a eso de las 5 de la mañana se aprueba este famoso proyecto de provincialización. ¿Por qué se extendió tanto? Y porque había dos posiciones, la famosa provincia chica o provincia grande, que es la que tenemos, que incluye la Antártida, todas las islas y las Islas Malvinas. Así que fue un momento realmente muy, muy especial. Estábamos muy cansados, pero muy contentos del trabajo que se realizó, porque íbamos mandando informes constantemente, entrevistas con los distintos diputados, distintas autoridades. Y bueno, llega esa madrugada, donde fue todo una aprobación y una ovación muy general, que después continuó, recuerdo, en la calle Sarmiento, en la delegación de la Casa Tierra del Fuego, con las primeras declaraciones de las autoridades, donde ya aprobaba esta flamante provincia, Darío. Vos sabés que yo hablaba con algunas personas que estuvieron en Radio Nacional y que contaban, ¿no? Esto, 5 de la mañana, festejando, empezó a caer gente a la radio con, obviamente, algo para comer, algo para tomar. Se había vuelto un completo descontrol la radio pública, ¿no es cierto? Por todo este festejo, claro. ¿Qué? Allá, ¿cómo fueron los festejos? Había mucha gente, entiendo que había viajado gente para allá. Claro, a Buenos Aires fue, bueno, fueron autoridades, yo te decía, encabezadas por uno de los que impulsó muchísimo el tema de la provincialización, que era Martín Torres. Había sido designado, recordemos que era territorio, así que lo designaba el Ejecutivo Nacional del momento. Y viajaron varios funcionarios, pero muchos vecinos, tanto de Río Grande, como algunos de Tolhuin, también de la ciudad de Ushuaia. Una buena cantidad de vecinos. Se les dio un palco especial, un par de palcos especiales, ubicados en el primer piso del recinto de sesiones. Así que yo recuerdo, porque está esa grabación, que yo iba viendo el conteo, vieron que se hace, cuántos diputados presentes había, cuántos aprobaron por el sí, 200 y pico, no me acuerdo, y bueno, ahí dije, Tierra del Fuego es provincia, y ahí vino la ovación de los diputados y diputadas presentes y de todos los fueguinos que habían bajado especialmente. Y esto continuó, te decía recién, continuó en Casa Tierra del Fuego, ya como a las 6 de la mañana, compartiendo ahí un cafecito para mantenernos un poco más despiertos, y con las primeras declaraciones de los funcionarios entonces. Hablame un poquito de los convencionales constituyentes, de los cuales hay que reconocer, ¿no es cierto?, todo el trabajo que hicieron para lo que después vendría para junio del año 91.
programa especial por estos 32 años de la provincialización de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Y bueno, por supuesto, cuando hablamos de islas, tenemos que hablar de nuestras queridísimas Islas Malvinas. Y para eso tenemos un invitado, ya un amigo de la casa, él es Bernardo, es veterano de guerra, que hoy nos está visitando precisamente en el piso acá de En Agenda, en este programa especial. ¿Cómo estamos? Bienvenido. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bueno, feliz cumple para vos también en este primero de junio, 32 añitos ya de la Jura de la Constitución. Pero hablábamos de la cuestión Malvinas, ¿no? En este programa especial y en el momento, en este caso, auspiciado por Sevillano. Así que antes, sí, antes de la entrevista, vamos a presentarlo. La vida está hecha de momentos, de trabajo, de esparcimiento, de reflexión. Ahora nos tomamos un momento para conversar. Momento Sevillano. Con el apoyo de Sevillano Muebles. Bueno, agradecemos a la gente de Sevillano, por supuesto, por auspiciar este momento. Momento cómodo, distendido y en el cual vamos a estar hablando, por supuesto, como lo presentábamos recién con Bernardo. Bienvenido una vez más. Tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de Malvinas, ¿sí?, de la importancia y sobre todo de este recorrido que podemos hacer en la ciudad de Río Grande para conocer un poco más de la historia. Sí, nosotros estamos en el circuito turístico de Río Grande y tengo el honor, la gracia de poder guiar a turistas de todo el mundo. Gracias a Dios nos visitan turistas de todo el mundo en un recorrido dentro del Salón de Exposición. Bien, contanos un poquito cuáles son las preguntas más, si se quiere, las más comunes, las más recurrentes por parte de la gente que circula, ¿no es cierto?, en el Museo Malvinas. El turista quiere ver imágenes y relatos de la guerra. Uh-huh. Por eso nos visitan a nosotros, para que tengan de primera mano relatos de lo que ha sucedido en la guerra, escuchado por los propios veteranos de guerra. Uh-huh. El circuito ahí tienen muchos artículos, que algunos estuvieron en la isla y otros son iguales a los que estuvieron en la isla. Y terminamos el circuito en el mapa bicontinental. Bien. En el mapa bicontinental, a mí me gusta, siempre les recalco de que dentro de todo lo que vieron ellos y la información que se llevan y las imágenes que se llevan a su casa, uh-huh, y que quedan en su recuerdo, que tengan tres datos muy importantes, que para los fueguinos es muy importante. Sí. Y arrancamos con el primero, que Tierra del Fuego, y muy pocos lo tienen en cuenta, es el centro del país. Ajá. La provincia de Tierra del Fuego es el centro del país, ya que desde Tierra del Fuego hasta el Polo Sur y hasta la Quiaca es más o menos la misma distancia. Mirá, qué loco. Hoy hablábamos precisamente con Manu cuando arrancábamos el programa, decíamos, los que nos fuimos a estudiar al centro del país, refiriéndonos a Córdoba, Buenos Aires. Bueno, teniendo en cuenta la lectura del mapa, que es bicontinental aparte, Tierra del Fuego se ubica en el centro. Gracias a Dios, este mapa bicontinental es el que por ley está en todos los colegios, uh-huh, y es en el cual hoy en día se utiliza para educar a los chicos. Decíamos que Tierra del Fuego es el centro del país, está en el centro del país, somos el centro del país. Y el segundo dato es de que Tierra del Fuego, y aquí hago colación a lo que se habla siempre, de cuando se discutió la provincialización, uh-huh, de provincia grande o provincia chica. Tierra del Fuego es la provincia más grande que tiene la Argentina. Yeah. La segunda provincia entra aproximadamente entre 3 y 4 veces dentro de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Qué es? Santa Cruz. Santa Cruz, mirá. Tierra del Fuego es la provincia más grande que tiene la Argentina. En cuestión de territorio, o sea que podemos decir que el sur es muchísimo más fuerte que todo el resto del país. Sí, ¿no? Hay un dato que no se dice. Uh-huh. La provincia es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y mares insulares. Bien. Porque tenemos que tener en cuenta de que es una provincia marítima. Claro. La mayor superficie de la provincia es mar. Claro, claro. Inclusive cuando se trataba la provincia chica o la provincia grande, uno de los argumentos que se ponía para hacer la provincia chica era de que parte de la provincia estaba en manos de una nación extranjera. Uh-huh, claro. Entonces, cuando se solucionara ese problema, se iba a incorporar a la provincia de Tierra del Fuego. Gracias a Dios, nuestros constituyentes tomaron la decisión adecuada e incluyeron todas las islas y la Antártida dentro de lo que sería la última provincia de la Argentina. Bien, te llevo a estos dos primeros puntos que vos decías, ¿no? Está en el centro del país, la provincia más grande. ¿Cómo lo toman
las personas que vienen de afuera, y creo que incluso los fueguinos, ¿no? Al no tener en cuenta este dato que vos decís, muchas veces no se dice. Con mucha sorpresa, muchísima sorpresa. Turistas de todo el país, inclusive, bueno, extranjeros, es lógico, claro, que no lo sepan, pero turistas de todo el país se quedan asombrados. Inclusive me ha tocado profesionales, docentes. Docentes, ¿no? Claro, que de pronto ellos conocen los datos, pero no toman conciencia. Claro. Cuando están acá en Tierra del Fuego, digamos, aclimatados, ven el clima que nosotros tenemos, el suelo, sí, que le decimos que es el mismo que teníamos en Malvinas, los soldados, ahí toman real dimensión de lo que es la cosa. Y cuando ven el mapa bicontinental, más todavía de las distancias, ¿no es cierto? Bien. A ver, vamos a repasar entonces. Dato número uno a tener en cuenta. Provincia, el centro del país. La provincia de Tierra del Fuego es el centro del país. Está ubicada en el, sí, centro del país. Bien. ¿El segundo dato? El segundo dato es la provincia más grande de la República Argentina. Perfecto. ¿Y el tercero? El tercer dato es, en mi limitado conocimiento, la única provincia de todo el continente americano que tiene un pedazo de provincia en un continente y otro pedazo de provincia en el otro continente. Uh-huh. Es la única provincia argentina que es bicontinental. Mira. En realidad, el país es bicontinental. Claro, claro, tal cual. ¿Por qué es importante haber retomado toda esta cuestión en los últimos tiempos de la bicontinentalidad, ¿no es cierto?, y del mapa bicontinental? Es fundamental, ¿no es cierto?, para poder entenderlo, porque, y para recordarlo sobre todo, ¿no? Porque si lo ves, decís, claro, o sea, no está diciendo nada alocado, esto se ve, pero muchas veces no se recuerda. Sí, los que son de mi generación van a entender lo que les voy a decir. A ver. Nuestra generación se crió con un mapa de la República Argentina y un triangulito al costado, en el medio del mar. Sí. Tal es así que muchos creíamos que la Antártida era una isla que estaba en el medio del mar y que le correspondía a la Argentina. Gracias a Dios hoy en día se oficializó el mapa bicontinental y cuando lo vemos tomamos real magnitud de lo que es la Antártida. Y si lo vemos con más detalle, vemos la importancia que tiene geopolítica y económica que tiene la Antártida, uh-huh, para cualquier país. Bien. Y más un país como Argentina que creció de espaldas al mar. Uh-huh. Y nosotros viendo ese mapa nos damos cuenta la cantidad de millas marinas, de kilómetros cuadrados que tenemos de costa, claro, y que no las explotamos. A ver, es muy loco esto, ¿no? Pero te das cuenta en el momento en el cual te trasladás a otra provincia que no tiene un mar, ¿no? Ahí, sí, empezás a valorar todo esto, sí, porque quizás no lo tenés en cuenta. Sí, sí, hay las otras provincias, hay algunas provincias que son conscientes, uh-huh, de la riqueza que tienen las provincias con límite marítimo. Y bueno, nada, no lo explotamos como nación, no lo explotamos como provincia. Bien, hablabas de la cuestión geopolítica, que tiene que ver también con la cuestión económica. Llevémoslo un poquito para ese lado, porque muchas veces se reduce todo esto. ¿Es conveniente o no es conveniente económicamente? Económicamente también es conveniente la defensa de todo este territorio. La riqueza que tienen los mares argentinos, ni los propios argentinos tenemos conciencia de la real magnitud de la riqueza que tenemos. Y yo creo que debido a eso no tomamos las medidas que tenemos que tomar para explotar esa riqueza. Bien, bueno, la idea de este programa también es un poco poder conocer estos datos que a veces están olvidados o dejados de lado, a veces adrede y a veces de manera inintencional, ¿no es cierto?, para poder también reivindicar el valor que tiene. Te tengo que preguntar, Malvinas, para los argentinos, para vos en lo personal. Malvinas es un sentimiento, es parte de mí, es parte de los que estuvimos ahí entregando todo lo que pudimos entregar para defender nuestra soberanía. Uh-huh. Y gracias a Dios los veteranos de guerra tenemos la alegría de que en la Argentina cada vez se está tomando más conciencia, en primer lugar, volvemos a repetir, del valor que tiene no solamente Malvinas, sino todas las islas y la Antártida, y el valor que tuvo la gesta de Malvinas. Uh-huh. Gracias a Dios nosotros somos unos privilegiados, los veteranos de guerra que estamos en Tierra del Fuego, porque sentimos todo el calor, el cariño y la contención de la población riograndense, la población fueguina, uh-huh, que nos ha albergado en su seno y nos ha dado ese pequeño mimo que al alma que nosotros estábamos esperando y lo esperamos durante mucho tiempo. Bien.
llegaste a Tierra del Fuego, decidiste quedarte. ¿Hace cuánto tiempo ya? ¿Año 87 decías? Año 87, sí. Yo empecé a preparar en junio, julio, vendí un par de cositas que tenía en el norte y me vine a poner un negocio aquí a Río Grande en el 87, que lo abrí el 11 de noviembre del 87. Bien. ¿Te decidiste quedarte? Me decidí quedarme, vine con toda mi familia, yo tenía un varón de 2 años y uno de 1 año, y bueno, y después aquí vinieron las 2 nenas, así que completando los 2 y 2. Está muy bien. Elegís y ya te quedás, ya está. Sí, extraño, sigo extrañando. Bien. Pero sí, soy fueguino. Bernardo, muchas gracias por el tiempo, por las palabras, por poder retomar también esta cuestión Malvinas, el sentimiento argentino, sobre todo el sentimiento de la provincia, y que desde acá se va trasladando hacia los diferentes sectores del país, ¿no? Que eso es un montón. Con orgullo puedo decir que Río Grande es un crisol de ideas por la causa Malvina que se expande a todo el país, arrancando desde la vigilia. La vigilia número 29 cumplimos este año, y gracias a Dios se está replicando en todo el país y cada vez la causa Malvina está teniendo mayor eco, y eso lo estamos viendo porque las nuevas generaciones, los chicos, cada vez demuestran más interés. Bien. Y en eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, porque de ellos va a depender la recuperación de nuestras islas mediante la vía diplomática. Bien. Feliz cumple para vos entonces y igualmente. Que disfrutes también este 1 de junio. Muchas gracias. Gracias. Manu. Darío, sí, importante todo lo que estaban hablando con Bernardo por allí, y ya lo adelantó él. Él decidió quedarse a vivir a Tierra del Fuego, y también le preguntamos a la gente si tiene pensado quedarse a vivir para toda la vida. A ver. Este es el lugar que amo, esta tierra es donde nací, crecí, vivo, y donde también me quedaré aquí a descansar. Pienso quedarme toda la vida. Tierra del Fuego y Río Grande son mi lugar en el mundo y el lugar donde elijo crecer y formar a mi familia. No sé si me voy a quedar toda la vida, pero es el lugar donde hoy ya hice raíces. Tengo mi hija que es fueguina, así que seguramente que voy a estar acá. Acá tuve mi hija menor, que ya tiene 22 años, Bárbara. Así que estoy muy contenta. Sí. Ya son 33 años de fueguina. Me siento fueguina. No soy fueguina, pero me siento fueguina. Mi nena es fueguina. Vine por 3 meses. O sea que llevo casi 40 años. Sí. Cuando nos invitaron a venirnos, yo siempre pensé irnos y nunca pensé que venía y me volvía. Yo siempre pensé, dije, qué bueno, vamos a ir, van a ver qué pasa, y seguro que va a ir todo bien, va a estar bien. Y así fue, llegamos, y la verdad que yo llegué y nunca pensé en volverme. Si bien prácticamente íbamos todos los años a pasear allá porque teníamos nuestra familia, nuestros padres y nuestros hermanos, íbamos prácticamente todos los años. Pero la idea de volvernos a Tucumán y quedarnos de vuelta a vivir en Tucumán ya no. No sé si pienso quedarme toda la vida en Tierra del Fuego, pero no es un plan inmediato ni tampoco es algo que estoy proyectando, postergando o deseando. Por ahora tengo un muy buen presente en la provincia. La verdad que me gusta mucho vivir acá. Yo nací acá, como decía, estudié mi primario, el secundario, hice un terciario acá. Soy diseñador gráfico y ahora me estoy formando como montajista. Trabajo en el museo, de hecho, como encargado del equipo de montaje de las muestras que hay. Y la verdad que siempre me gusta vivir acá y elijo seguir viviendo acá. Bien, ahí estábamos viendo un poco, ¿no?, de la diversidad de historias, de relatos de vida de cada uno, en donde algunos vinieron, como bien lo decía, a una entrevistada por 3 meses y se terminó quedando 40 años, aquellos que se quedaron a vivir y empezaron a estudiar y ya deciden quedarse, y otros tal vez que por el momento no saben bien si lo ven a Tierra del Fuego como un lugar para vivir toda la vida, pero lo eligen. Así que ahora, como verán, estoy acá acompañada por instrumentos. Y en breves nomás vamos a tener a Silvana, sí, Silvana Millacura, Millacura Sur, como la mayoría lo conoce. Así que vamos a la pausa, si les parece, y después volvemos.
acompañarnos en este especial primero de junio, Día de la Provincia de Tierra del Fuego. Y ahora sí, vamos a ponerle un poco de color y sonido. Estamos con Silvana Millacura, mejor conocida como Millacura Azul. Bienvenida, Milla. Gracias. ¿Cómo gracias. Estás? Re contenta. Feliz día. Y feliz día también. Re contenta de estar en un día así, acá, compartiendo música, sí, compartiendo el arte fueguino. Tal cual, así como lo decís vos. Y también, a ver, felicidades por tu gran repertorio que estás teniendo en estos últimos años. Y además también hablar un poco sobre los artistas locales. Y también Mujer Fueguina, ¿no? Que por ahí mucho no se ve. Entonces vamos a darle difusión y preguntarte a vos, Milla, ¿cómo surge el nombre Millacura Sur? Millacura. Bueno, es mi apellido materno. Sí. Y por mucho tiempo lo tenía así, viste, como siempre. Mi nombre es Silvana Jiménez Millacura. Claro. Y bueno, y Millacura no lo usaba casi. Así que después, cuando descubrí mi identidad de mapuche, que fue de más grande, y en conjunto con la música y con esto de fortalecerme como mujer en el camino, viajando, reconociéndome, ahí surge Millacura y significa piedra de oro. Mira. Y bueno, fue algo que me impulsó un montón para poder seguir adelante con este proyecto, darle un motivo, un impulso, ¿no? Qué lindo, ¿no? Y además tener presente las raíces de uno y también visibilizarlo, ¿no? Porque por ahí mucho no se habla, que la verdad debería hacerse eco desde chicos, ¿no? Vos bien lo mencionabas, tenés orígenes mapuches. ¿Y cómo fue este proceso, no? Porque vos decís, bueno, Silvana, Millacura, pero hay una transformación para poder llegar a ser Millacura Sur. Sí, sí, sí. Sí, pasaron un montón de cosas en mi vida. Sentimentales, sí. Desde muy chica. Bueno, yo soy acá de Tierra del Fuego, de Río Grande, y bueno, y la idea de poder salir a otro lugar de la isla, ¿no? Porque en un principio, nada, siempre estuve acá, no salía ni siquiera de vacaciones, así que no sabía qué era ir a otros lugares, ¿viste? Y en el momento que tuve la oportunidad de salir, de recorrer, en un principio quizás sí, fue con mis padres, y luego bueno, acá cercano a Chile, sí. Y luego de mochila. Entonces empecé a recorrer distintos lugares y bueno, y a fortalecer mi identidad, mi música. Sí, todo el recorrido por distintos lugares fue lo que hizo esta construcción. Claro, y entre recorrido y recorrido, tu música llegó a distintos puntos del país. Sí. Y no, sin irnos tan lejos, en el 2022 tuviste el galardón del Cosquín, sí, tu tema sí. inédito con Esmeralda, sí. que hoy lo estamos escuchando un poquito por lo bajo. ¿Cómo fue ese momento, no? Sí. Primer riograndense fueguina en ganar sí. un premio así. La verdad que no me lo esperaba, o sea, yo siempre llevé la música por todos lados, amigos y recorriendo, ¿no? Siempre viajando. Y bueno, en un momento volví a Río Grande y, sí. y empecé a tocar por distintos lugares. Y dije, bueno, la oportunidad de tocar en la Casa de la Cultura, que ahí se hace el certamen de Pre-Cosquín. Y bueno, era una oportunidad de poder presentarme ahí y presentar esta canción también, que es Esmeralda. Y bueno, fue tremendo para mí. Ahí mismo en el evento, o sea, cuando llegué a Cosquín y sí. gané y pasé todas las etapas, porque son varias etapas. Varias etapas, claro. Sí. Me di cuenta, me empecé a dar cuenta de la magnitud, de lo que era el festival y bueno, y este año también fui, tuve la oportunidad de ir y sí, o sea, es un logro muy grande y también para Tierra del Fuego porque visibilizás esta isla y bueno, y para una mujer como música es difícil a veces estar en un ambiente musical y que te reconozcan. Entonces para mí fue un logro muy grande llegar allá y traer ese premio para todos los fueguinos también. Sí, y además llevar ¿no? un poco de Tierra del Fuego al norte del país, sí. a Córdoba en este caso, y a tantos lugares. Sí, sí, que hay un montón de gente que no conoce y de repente, ¿dónde es Tierra del Fuego? ¿No? Y siempre que te preguntan es como... No, re lejos allá, claro. ya de dónde venís. Kilómetros, sí. Sí, sí. Bueno, ahí estábamos viendo un poquito, ¿no?, de las imágenes de tu videoclip Esmeralda, que fue grabado ahí en la Laguna Esmeralda, porque, sí. a ver, contanos un poquito de qué trata el tema. Bueno, La Esmeralda es un tema que compuse con Juan Ciovini,
hace ya un par de años. Sí. Y fue como uno de mis inicios igual. Fue un incentivador él en mi proyecto musical. Y bueno, surge esta canción que bueno, le da esa fuerza musical, de mujer, y también de darme cuenta de un montón de cosas que me pasaban. Ver el paisaje y decir, wow, qué grande que es todo esto, qué hermoso que es. Y creo que eso me llenó de energía y de inspiración para hacer esa canción con Juan. Qué maravilloso. Y bueno, después de unos años, de repente está pasando esto y el video se filmó el año pasado. Claro. Así que ahí fueron un par de días de proyección. Mucho frío también, ¿no? Sí, un montón de frío. Me tuve que adaptar antes. Claro. Adaptar al frío, me metí al agua fría y todo, así como un tiempo. Un proceso. Sí, un proceso y bueno, fue surgiendo, fluyó todo ese video. Y también mostrar lo que es nuestra tierra, porque fue grabado en Río Grande. Ahí justamente está la imagen de Río Grande. Sí. Fue en Esmeralda, en invierno. Y nieve. Claro, Ushuaia. Y bueno, y también en Tolhuin, que es en la reserva Selkland. Mira. Así que poder reflejar, digamos, nuestra tierra, la identidad, para mí era súper importante. Importante prioridad y bueno, lindo mensaje el que decís. Ya después vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el tema Esmeralda, que ya lo queremos escuchar, te digo. Pero antes vas a tocar otro tema. Sí. Uno de tus primeros temas, podríamos decir. Sí. Uno de los primeros temas que pude compartir, digamos, y que grabé con Gaspar Venegas en Buenos Aires para el disco Bandas del Fuego, volumen 2. Y bueno, el año pasado recién lo publiqué en mi canal, una cosa así pasó. Así que salió en más o menos ahí como en el 2020, en el 2019. En pandemia. Sí. Claro, así. En pandemia. Así bien. Que bueno, ahora tengo la oportunidad de tocarlo en vivo y compartirlo con todos ustedes. Bien, Milla, vamos a disfrutar entonces el tema Brisa de Milla Cura Sur. Canto, canto desde el sur. Siento la tierra en mi piel. Vengo de heladas escarchas. Tierra en mi piel.
dejen ver eso, la memoria musical vibra dentro. Canta, canta desde el sur, siento la tierra en mi piel, vengo de las estrellas, de tierra del fuego y al viento veo nacer, y al viento veo nacer, y al viento veo nacer. Hermoso, Milla. Qué lindo tema. Gracias. ¿Cómo era la letra? ¿Los versos de mamá? Los hilos de mamá. Ah, los hilos de mamá, sí, sí. Tejen. Versos. Tejen versos. Qué lindo es también tomar un poco de la provincia, ¿no? Lo del sur, las escarchas. ¿Cómo fue la composición, sí, de este tema? Sí, esta canción la compuse estando lejos de esta tierra y, bueno, de las nostalgias, ¿viste? De sentir que extrañaba mi tierra, estaba naciendo mi sobrina. Ay, muchas cosas. Así que sí, como que se habían juntado un montón de cosas en mí y, bueno, nació esta canción que refleja el amor por la música, por, bueno, nace también la construcción de Millacura Sur a través de la pasión y de la musicalidad que había en mi hogar desde muy niña. Claro, también la influencia llega desde ahí, ¿no? Desde, sí, sí, casa. Sí, desde mi casa. ¿Y tus referentes? Bueno, mamá y papá. Y sí, mi mamá, ella tocaba la guitarra, mi papá también, de vez en cuando tocaba, agarraba la guitarra en algunos momentos. Sí. Y sí, era como juntadas con la familia, mi papá con sus amigos y bueno, y guitarrear. Entonces como que siempre vi eso, ¿viste? Las fiestas, la música siempre presente, sí. Qué lindo. Bueno, y de la guitarra pasamos al charango. Sí, dale, vamos a hacer el cambiazo, sí, ahora vamos a escuchar el otro tema que estábamos ahí viendo un adelanto del videoclip Esmeralda, que también tuvo la participación de Margarita Maldonado, ¿no? Una gran referente de la ascendencia Yelgnam, que tuviste la oportunidad, ¿no, Milla, de poder protagonizarlo con ella? Sí, sí, sí. El año pasado estuve aprendiendo cestería Yelgnam, claro. Así que fue como que se dio todo para que también ella estuviera en el video. Bien. Sí, sí. Bueno, ¿te parece si lo escuchamos? Bueno. Vamos a ver. No voy a llorar nunca más, nunca más. Yo quiero salir a caminar y subir a la montaña nevada. Sonido de la nieve deslizando en la montaña. No hace frío, con un fueguito está calentito. Oh, 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 oh. Tierra me ha dejado cicatrices, pero con lamentos nunca nadie pudo ser feliz. Voy a derramar mis lágrimas en la turba, pa' que nutra, pa' que cure, pa' que vea el horizonte frente a mí.
me inspiré con el fin, con el Río Grande, con sus fuertes vientos, remontar el vuelo de nuevo, no. Último bloque ya de este especial de En Agenda por los 32 años de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Recorrimos un poquito lo que fue la historia, conocimos algunas anécdotas, tuvimos la posibilidad de escuchar música también y de ver. Sí, también. Y tenemos más, Dari, si te parece. Ahora vamos a recibir a Facundo Armas, otro gran referente local de la provincia que nos va a deleitar con su música. Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de la provincia también para sí, vos. Sí, muchas gracias igualmente. Feliz de estar acá en esta fecha tan importante, que bueno, que nos representa a todos los fueguinos y la verdad que es importante la cultura presente cada vez que haya un festejo de esta clase. Bien. ¿Nacido y criado? Nacido y criado acá. Bueno, le contamos a la gente que ha llegado, que por ahí no lo conocen, Facu es un referente del folclore, él, su viejo, ¿no es cierto?, representante, referente cultural de la provincia, como lo decíamos, a través de su programa, en principio, Amistad, Música y Canto. Facu, recordame esto. Sí, claro, que también estuvo acá por Canal 13, también por varias radios, principalmente Radio Nevada, y bueno, donde yo me fui haciendo hacedor de la cultura también, al lado de mi viejo, y conociendo a todos los artistas del Río Grande de hace ya casi 30 años. Hablábamos fuera de micrófono de la publicidad de cuando tenía 4 o 5 años y ya pasaron unos cuantos años, ¿no? Tal cual, tal sí. cual. Bueno, ¿qué es Tierra del Fuego para vos? ¿Qué es la provincia? Y en mi vida, mi identidad, todo mi ser. Estuve escuchando muy atentamente todos los invitados de este programa y para mí fue muy emocionante escuchar lo que fue el proceso, ¿no?, del esfuerzo de tanta gente para llegar a ser provincia, que inició muchos años antes, después la llegada de los 90 con el tema de la provincia grande y entendernos hoy con la mirada de soberanía que tiene Tierra del Fuego y después llegar a la Jura de la Constitución. Creo que fue muy emotivo. Yo era muy chico cuando pasó, yo nací en territorio, cuando era territorio nacional, pero creo que hoy todos somos un poquito parte de eso, somos parte de ese proceso y creo que entre todos los fueguinos tenemos que seguir mostrando cómo vivimos acá, visibilizándonos a nivel nacional e internacional y la importancia que tiene nuestra provincia para nuestro país, para Latinoamérica, para todo lo que es geopolítica también, ¿no? Tal cual. Cada uno a su manera hace patria. Vos elegiste en este caso hacerlo a través de la cultura, de la música. Contanos un poquito qué tenés preparado para hoy. Voy a cantar una canción que es un tema muy especial para mí,
que salió en pandemia, porque fue en el centenario de nuestro Río Grande. Obviamente Río Grande, esta capital industrial de Tierra del Fuego. Y bueno, hace un rato escuchaba al chico historiador que hablaba de la importancia de la 19640 uh-huh. en nuestro desarrollo, en nuestra vida, en ser una provincia. Y a partir de ahí, bueno, entender lo importante que es nuestra ciudad para la provincia de Tierra del Fuego. Y le compuse este tema desde lo más profundo del corazón, desde mi casa, mi familia, mi barrio. Y bueno, lo quería cantar, ya que no lo canté muchas veces en vivo todavía, no se habían dado muchas oportunidades y creo que siempre es lindo para que alguien lo conozca. Bien, pandemia, un contexto en el cual realmente nosotros estábamos completamente aislados de, sí. del mundo, ¿no? Así que bueno, surge en este momento. ¿Lo escuchamos, Manu, te parece? Me parece perfecto. Dale. Paco Armas. Mi sentir y me retumba el viento, explota atardeciendo el sol. De la orilla del río que me vio crecer, silencio, olor a infancia, mi ciudad, desde el fuego del tiempo. De ancestros, tierra adentro, memorias y recuerdos quedarán. Cuatro generaciones en tu andar, de chacras, horizonte y coironal, de un pueblo que no olvida aquellos hijos que a golpe, cuña y hacha hicieron nido. Crisol en la hermandad tejiendo historia y en noches de vigilia tacho ardiendo flamean las banderas resistiendo. Quiere despedir.
tierra mía, tierra mía, Río Grande, Río Grande. Qué lindo. Pone la piel de gallina y no por el frío de Río Grande, precisamente, ¿no? Escuchar muy, las letras. Muy poderosas las letras y el impacto que tiene de uno poder reflejar, ¿no? Todo lo que vos bien describís, las vivencias y lo que tanto nos caracteriza. Sí, para mí es bastante difícil cantar siempre esta canción porque, bueno, se llegaba el centenario y uno, como artista, como alguien que está metido en la cultura de Río Grande, sentía yo como una responsabilidad de poder escribir algo, dejar mi aporte. Y uno nunca puede, no piensa que puede llegar a escribir algo que ama tanto. O sea, es muy difícil cantarle a eso, como a mi vieja, a mi viejo, a mi familia, bueno, y a mi lugar, a mi gente. Y la verdad que bueno, ese proceso fue súper emocionante. Llegó el día del centenario, lo canté en el acto y bueno, y no podía aguantar la emoción y las lágrimas. Así que cada vez que lo sigo cantando me pasa lo mismo. Qué lindo. Bueno, a ver, los tachos, cómo no sentirse identificado, ¿no? El tacho de la vigilia, las banderas resistiendo, ¿no?, al frío y al viento. Pero hoy lo decíamos, ¿no?, también, una provincia que siempre termina atrapando a aquel que viene, en este caso hablando puntualmente de Río Grande, y de alguna manera, Facu, también podemos decir reivindicando, ¿no? Porque hoy lo hablábamos un poco. Cuando se habla de Tierra del Fuego, por ahí se tiene muy en cuenta la capital, ¿sí? Ah, ¿de dónde sos? De Ushuaia. En este caso es poner la voz en alto y decir, no, soy de Río Grande. Totalmente, el centro geográfico de la Argentina, hoy lo dijeron, ¿no? Y bueno, y tanto nos ha pasado, recién escuchaba también a Milla, que hablamos, nos has pasado de estar en festivales nacionales, en otros puntos, y que, digamos, la gente no sabe cómo es Tierra del Fuego, digamos, cómo se vive, qué música hay, qué cultura, qué artistas. Por ahí uno tiene la mirada de la Bahía de Ushuaia, ¿no?, con los cruceros y la parte netamente turística, y no se sabe la importancia de Río Grande, como decía, como capital industrial, como todo el trabajo que se genera y bueno, y el hay pueblo de lucha, resistencia, que tiene más de 100 años ya. Tal cual. Se vienen preguntas, Manu, siempre, ¿no? Sí. Respecto a hablar con Facu y escucharlo. Sí, se vienen preguntas. También preguntarte, bueno, vos de muy chico empezaste en tu carrera artística y hasta el día de hoy sigue esa pasión, ¿no? Y es algo que se lleva la sangre, que heredé, digamos, soy cuarta generación de músico. Y que, bueno, siempre fue un juego de chiquito, muy metido en todos lados, cantando y queriendo hacerme aporte. Y después, bueno, en la adolescencia, transitar la adolescencia en un país como en el pasado en Argentina en el 2001, cuando arranqué esos años y empezar a escribir sin entender demasiado lo que me pasaba y lo que veía yo que le pasaba a mi familia, a mi vieja directamente. Y de ahí empezar a tomarlo como algo, un camino de vida, como algo que iba a ir conmigo para siempre. Yo creo que más allá que esté más o menos presente por ahí en los escenarios o viajando y representando a la provincia, que por suerte me toca hacerlo, siempre va a estar innato, así sea en casa, con mi familia, también tengo mi estudio hoy, que trabajo mucho ahí, produciendo, creo que es algo que no se abandona más. Bien. Facu, ¿qué más tenemos preparado para el día de hoy? Vamos a hacer un caani, que es un ritmo patagónico ancestral que viene de Aoniken, y una letra foína que habla del viento, que es algo también que nos caracteriza mucho, y que es un tema alegre y que mucha gente también lo conoce, lo canta y siempre me lo piden, así que vamos a compartir en este cumpleaños de la provincia de Hermano del Sur. Todo tuyo. Vamos. Aprender a entender la voz, la que viene del mar.
veces querido, olvidado y renegado, y otras tantas soñado. Hermano del Sur, Facundo Armas. Facu, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Qué emoción, Manu, ¿no? Realmente escuchar las letras, ¿no es cierto? Esto del arraigo, del amor. Yo creo que seguramente todas las personas que han llegado, no sé qué opinás vos, Facu, de esto, ¿no? Han venido con la idea de quedarse por un tiempito y por una cuestión de amor y precisamente de arraigo han terminado eligiendo la provincia para quedarse y formar generaciones presentes y también futuras. Totalmente, eso es algo que se da con Tierra del Fuego, así llegaron mis viejos y como dijo una persona muy querida para mí que fue el Mochi Leite, lo que el viento no arranca lo arraiga, y fue así. Totalmente. Realmente. El que llega y no se halla se va rápidamente y si no uno se queda y va a vivir acá y vamos a morir acá porque uno se enamora de este lugar que nos ha dado tanto, así que feliz de estar haciendo esto y que den espacio para también a las canciones fueguinas. Gracias, Facu. Viste que siempre en los cumpleaños, al momento de prender las velas, de pedir un deseo, lo que precisamente es eso, ¿no? La idea de pedir un deseo, por los años que vienen. Facu, si te pregunto a vos, ¿cuál es el deseo en estos 32 jóvenes años de la provincialización? Bueno, el deseo principal que tengo es que nuestra gente pueda vivir mejor, realmente, ¿no? Que haya trabajo para todos los fueguinos, para todas las fueguinas y para todos los que viven acá. Realmente mejoremos nuestra situación, que es complicada a nivel país, a nivel internacional también. Sí, creo que espero que en este cumpleaños también de nuestra provincia a nadie le falte el pan, creo que eso es lo más importante. Bien. Manu, estuvimos en la calle hablando con la gente sobre este tema también. Estuvimos hablando con la gente, sí, y vamos a ver cuál es el deseo que ellos tienen para la provincia. Mirá. Hacer más fuerte la empatía. Querernos un poco más, respetarnos un poco más, fortalecernos, ayudarnos. Creo que un mundo se construye justamente con amor, con paciencia, con espíritu de lucha. Mi deseo para la provincia es que podamos seguir creciendo sin dejar de lado nuestro corazón y nuestra sensibilidad. El deseo que tengo para la provincia es que sigamos creciendo culturalmente, que nos sigan conociendo como una de las provincias con grandes artistas, con una hermosa cultura que tiene mucho para contar. Los deseos míos son de sentimientos rosados, que esta provincia crezca día a día, que sea fundamentalmente, bueno, desde ya, desde las raíces, desde los aborígenes, que sean reconocidos siempre, y la gente que llegue acá que sea respetuosa y
bueno, incondicional, que vivamos bien y los mejores deseos para esta Tierra del Fuego, que crezca día a día. Mi deseo es de que esta provincia crezca, nuestra querida provincia crezca, y a la vez que haya trabajo para nuestros jóvenes. Mi deseo para la provincia, creo que como el deseo de todos, que esta siga creciendo. Es una de las provincias, me parece que yo, que tengo gente viviendo en el norte con tantas cosas, de tanta inseguridad y todo, entonces la verdad que mi deseo es ese. Que la seguridad esté como en tema de seguridad mejor, la educación, salud, hay muchas cosas todavía que hay que mejorar. Entonces yo deseo eso, que una provincia que estemos mejor en muchas cosas. El deseo que tengo para la provincia es el de que continúe el crecimiento y de que haya más oportunidades para todos y todas. Mi deseo para la provincia sería que siga creciendo como está haciendo hasta ahora. Como fueguino veo muchas propuestas culturales que se están dando en los últimos años y me parece increíble y que da muchas oportunidades a artistas que están emergiendo del polivalente o de capacitaciones que se hacen online y demás. Entonces está bueno tener todas estas oportunidades acá, que siga creciendo la provincia. Bueno, qué lindos deseos para este primero de junio, ¿sí? De todas estas personas que estuvieron colaborando desde afuera, pero que querían llegar también en el cumple número 32 de la provincia, ¿no es cierto? De la jura de la constitución de la provincia. Sí, bueno, y ya estamos llegando al fin de este programa especial en agenda, pero sin antes vamos a preguntarle a Milla, que nos quedó pendiente. Milla, ¿cuál es tu deseo para la provincia? Bueno, mi deseo es, bueno, lo mismo ahí que Facu estuvo comentando, trabajo y para mí también salud. Salud para todos los fueguinos, que cada uno bueno pueda vivir este día en su hogar, bajo un techo. Y eso, en unidad, en familia, y bueno, que la cultura siga creciendo. Bien, muchas gracias. Bueno, el 13 de febrero del año 2018, a los 60 años de edad, se despedía, ¿sí?, el queridísimo Walter Buscemi, un artista, un amigo de la casa y un amigo personal también, que se ha dedicado ni más ni menos que a la cultura y a llevar a Tierra del Fuego a lo más alto, ¿no? En la cantata fueguina hay muchos temas que si vos los escuchás, en realidad todos los temas si vos los escuchás, vas a poder entender la historia de nuestra provincia y las cosas que se han vivido, ¿sí? Y que son actuales también. Allá por los 80, cuando lo escribió, ya tenía una visión de lo que era Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nos dejó muchísimas cosas, ¿no? Sí. Entre ellos un himno, al menos desde lo personal, creo que el fueguino es un himno. Los chicos lo conocen. La pregunta es si alguna vez lo habían cantado y lo habían tocado juntos. Lo he escuchado a Facu, pero ¿juntos alguna vez? No. Es increíble, vamos Esta a tener... Histórica. Qué oportunidad, ¿no? Sí. En vivo, en exclusiva para la televisión pública fueguina. Una vez más, agradecerles, desearles un feliz cumpleaños. Gracias. A ustedes, a toda la gente que sigue la pantalla de la televisión pública fueguina. Nosotros nos vamos a despedir en este programa especial de En Agenda por los 32 años de la provincialización con nuestro himno como fueguinos. El fueguino de Walter Buscemi, en este caso con Silvana Millacura y Facundo Armas. Chau, nos vamos y nos despedimos con ellos y una vez más, feliz cumple. Feliz cumple, Darí. Chau.
poco te pide, tan solo un tiempo de amarla, porque aquí vives y aquí pariste tus hijos. Joven sangre de nuestro pueblo, cabalgan entre altas cumbres, entre alaridos del viento. Ellos serán nuestra voz, nuestra fuerza, nuestra estirpe. Para que el mundo se entere que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive, que Tierra del Fuego vive, vive, vive. Muy bueno.